My question is for Dr. Ferrer. It's my understanding that you are a medically trained doctor from Cuba. I hear a lot of talk that Cuban doctors are of the highest quality. Can you describe or give insight into your experience as a medical student in Cuba and the resources that you had, and if that is in fact true? Más que ser de buena calidad los médicos cubanos, lo que sucede es que la idiosincrasia del cubano es ser una persona cariñosa, una persona cercana. You gotta go beyond the idea of being a good doctor and look into the way Cubans are. Cubans are loving people, they're caring people. Antes del 59, la escuela de medicina cubana sí era una escuela distinguida a nivel internacional con aportes de la medicina cubana, con aportes globales, con aportes muy importantes en la medicina mundial. Eso era antes del 59. Before 1959, the Cuban medical schools were top rate and they made significant contributions to health matters around the world. Incluso hubo médicos de muy distinguidos a nivel mundial que estaban, digamos. There are a number of very distinguished Cuban physicians internationally. No recuerdo el nombre, pero hubo hasta uno que fue nominado para el Premio Nobel de Medicina. Including a Cuban doctor who was nominated for the Nobel Prize in Medicine. Después llegaron los planes de formación de los castros en función de intereses políticos, perdiendo la esencia de la profesionalidad y del humanismo de la carrera médica. Later, the castros brought into Cuba their training, their programs, which were more political and disregarded the professionalism and other characteristics of being a physician. Lo importante para un médico en Cuba es, según el diseño de la medicina después del 59, no es que acumule tantos conocimientos como que siempre esté presto a decir viva la revolución. The important thing for a physician in Cuba after the revolution is not really what he knows, but the fact that he's willing to say at any time, long live the revolution. Y es imposible poder tener un buen nivel profesional ahora mismo sin el acceso al internet. Eso no hay manera de lograrlo. And it's really very difficult, I would say impossible, to have a high medical standard knowledge of medicine today without access to the internet. Sin la participación en los eventos internacionales donde se exponen los últimos adelantos de la profesión, de la ciencia. Without participating in international events, conferences where one can learn about the latest developments in science. Pero también sucede una combinación mortal en el caso de los médicos cubanos. But there's also a deadly combination as far as Cuban doctors are concerned. Que es la desmotivación. Which is the lack of motivation. Porque con su salario no se resuelve ningún problema. Si quieres de la alimentación, son $25 al mes. Because with $20, $25 a month, you can hardly resolve any problems. Y el otro problema es la frustración. Están frustrados. And also the frustration. Porque no tienen cómo ejercer su profesión. No cuentan con los recursos, no cuentan con posibilidades ni las condiciones para ejercer. Because they don't have the means, the conditions to really practice their profession. Muchas veces, y vamos a un caso concreto. Let me give you an example. Let's go to the specifics. Sentado en una consulta. I was at a doctor's office. Y me llegaba una persona asmática. And a person with asthma came in. Y
encontraba que no tenía aminofilina para inyectarle o aerosol con broncodilatadores. And I didn't have inhalers or asthma medicine that could inject them. U otras veces llegaba un caso un poco más grave. Sometimes there was a more serious case. Que había que trasladarlo a un hospital ya mayor de más recursos. You gotta move the patient to a hospital with more resources. Y no encontraba una ambulancia. You couldn't find an ambulance. Pero déjeme hablarle, darle un poquito más de detalle. Estaba en esta consulta. I was in that doctor's office. Cuando un paciente llegaba y me decía, médico, tengo una lesión en la piel. When a patient would come and say, I have a lesion in my skin. Los médicos, en este caso yo también, tenía que decirle, bueno, suspende jabón para bañarte. Oh. Y, o sea, quita el jabón. The doctors in this case, I had to tell them, stop using soap. Y coge hojas de mata de guayaba, liémpelo, y con eso pues entonces se te va a curar la lesión. And get some leaves from a guayaba tree, which is Cuban fruit, and with that, you get cured. Es porque no había crema, en la farmacia no hay antibióticos o medicamentos para poder aplicarle. That's because we didn't have antibiotics or cream or any lotion or anything to help him with. O cuando venía alguien, un paciente con un cuadro gripal, con catarro. Oh, when a patient would come with a bad cold, había que decirle, coge hojas de eucalipto. You could tell them to pick up some leaves of eucalyptus o cualquier otra hierba, or some other grass. Y hace cocimiento simplemente porque no había jarabe expectorante. No hay jarabe expectorante. Make a potion because there's no cough medicine available. Ningún diabético. A person suffering diabetes tiene posibilidades de tener un glucómetro. Has a meter of. O sea, nunca sabe cuánto tiene su glicemia, si está en un coma hiperbolar o si la tiene normal o si está en hipoglicemia. He can never know whether it's high or low and what condition he is. No ya los pacientes, muchos médicos no tienen el mismo manómetro. Not simply the patient, but the doctors have no, no sé cómo se dice. El ritmo para medir la presión. A blood pressure. O sea, las condiciones son extremas. Los médicos no hacen medicina. The conditions are very primitive, very extreme. Doctors really do not practice medicine. Y en esa situación, quien se muera, simplemente se entierra y no hay que responder por eso. And if the patient dies, well, you bury him and you don't have to worry about the consequences. Well, I think all right, well, thank you very much. Thank you.